Buenas noches, amigos. El placer del encuentro aquí en Viva el Deporte, nuevamente con todos ustedes a través de Canal 9, de Rocha Cable Color, del 9 Digital, de todos los cables que nos retransmiten aquí en el departamento de Rocha, también en departamentos vecinos. El saludo, el agradecimiento por acompañarnos semana a semana aquí en Viva el Deporte, como siempre, con muchas novedades. Ya decíamos la semana anterior, a partir de ahora vamos a estar desde las 20 horas y hasta las 21 aquí en Canal 9, así que el cambio de horario que ya comenzamos a tener hasta el fin de la temporada. Decíamos, mucho material, muchas novedades y sobre todo notas y testimonios en distintos deportes que son destacados aquí en Rocha. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para todo el material que tenemos. Por eso algunas disciplinas van a quedar en el debe en la noche de hoy. De todas maneras, como decíamos, tenemos mucho material, vamos a comenzar rápidamente con la participación de los equipos uruguayos en Copa Sudamericana. Vamos a ver los compactos de los partidos que jugaron entonces los equipos uruguayos esta semana. Instancia inicial, primer día de Copa Sudamericana en Fox, con el partido en Paraguay entre Sportivo Luqueño y Peñarol. Gurusiaga, el mejor de la cancha. Por ejemplo, por acciones como esta, ¿no? Que le saca un córner casi olímpico a Vladimir Marín. La respuesta de Dible, que debutó muy bien en ex Plaza Colonia en Peñarol. Tapaba el arquero Aquino, una buena jugada individual del veloz atacante que jugó suelto, que tuvo un buen partido. Se nos iba el primer tiempo, linda combinación. Queda Villamayor de buena primera parte girando de frente al arco y Gurusiaga evita la apertura del marcador con una gran atajada. Segundo tiempo, iban pocos minutos y otra vez Luqueño con Godoy. Y nuevamente Gurusiaga, por esto se erigió en figura el joven arquero Manja, tapándole el remate a Godoy. Después Divani quedaba en offside y la tiraba a cualquier parte. Una linda pared entre Albarracín, recientemente ingresado, y Dible. Ya lo gritaban en Uruguay. El disparo sutil, exquisito, de Albarracín se fue pegado al palo. Aquí no solo podía mirar. Y Peñarol, en la mejor jugada individual, pudo haber anotado un gol de visitante, como este remate de Ángel Rodríguez, el ex River de Montevideo, que tiró desde afuera, desviado. De un partido parejo. En algunos momentos se impuso Luqueño. 80 para Alonso. 1.76 para Pereira. El arquero muy alto, ¿no, Mariolo? Sí, 1.90. Aquí metieron el pelotazo y está corriendo Cavallini. Está subiendo también el gol. Estoy de nuevo. Venía Cantera, golpe de cabeza, gol. ¡Gol! Félix, Maxi Cantera apareció dentro del área para cambiarle la trayectoria a la pelota y meter el balón dentro del arco de Anthony Silva para decretar en el comienzo del partido, en 3 minutos con 30 de este primer tiempo, el primer tanto del encuentro. Maxi Cantera con notable golpe de cabeza. Félix vuela alto aquí en el Estadio Francini y gana el partido 1-0. No está Ligüera, pero apareció Matías Mirabaje para hacer la fórmula que tanto resultado le da Fénix. Salida rápida, habilitación muy clara de Mirabaje, curiosamente para Cavallini, que se encarga de meter el centro en el corazón del área. Y una sorpresa, entra el galope, Cantera para meter un cabezazo ganador. 1-0 Fénix, impactante. Vos sabés que la pelota pega en la espalda del jugador. El gol obviamente es de Maxi Cantera. Primera llegada clara para Blooming en el minuto 11, el desborde por la izquierda, que va a encontrar a Guerreiro con este cabezazo tras el pique. No, respuesta del arquero, quedaba la duda en su momento si la pelota había traspasado la línea o no. Para nosotros no había sucedido eso. Y después esta muy buena combinación, gran pase ese de Joselito Vaca para Guerreiro, que aparece sin apresurarse dentro del área. Es cierto, queda algo abierto como para buscar el remate directamente hacia el arco y toma la mejor decisión. Hallar con este pase horizontal y rasante a su compañero, el brasileño Paulo. João Paulo, que así marcaba la diferencia a los 19 minutos del primer periodo. No quería ser nombrado en los altoparlantes el brasileño, pero igualmente, claro, se lo aclamaba producto del gol que había señalado. Minuto 12 del segundo tiempo, gran tiro libre este de Rivero,
que termina devolviendo el travesaño cuando el arquero ya solo atinaba a mirar, Kevin Dawson. No mucho más como para buscar y encontrar en cuanto a llegadas claras, decíamos en el comentario. Y así lo resumió perfectamente nuestra producción encabezada por el señor Muratori. Ya vienen Gustavo Sima. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial, vendremos enseguida con más material. Vamos a tener notas a propósito de la actividad de motocross que se va a estar desarrollando este fin de semana. Y también novedades en CADER, ya que se ha confirmado que finalmente el equipo rojo de la Estiba no va a estar jugando en primera este próximo año, este año. Así que en esta temporada, así que no va a estar participando del básquetbol. Vamos a estar hablando con el presidente de la institución. Escritorio Camperir con Ernesto José Lubidriel en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubidriel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Camperir con Ernesto José Lubidriel en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928. Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número, 099-99-21-22. Repromax se renueva a sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo. Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería. Peluches, juegos didácticos, tecnología, todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo 113 y 115 o por el teléfono 4472 890. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12
eléctricos en 220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marcas BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En Abasto de Carnes y Carnicería El Bebe siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021. Óptica del Este, de Virginia Fernández Mogni, te hace los trámites ante VPS para tus lentes con receta. No más pérdida de tiempo. Nosotros te hacemos el trámite ante VPS y te evitamos las esperas. En Óptica del Este te esperamos con los más lindos modelos y la última moda, colores y diseños, las mejores marcas, lo más novedoso y el servicio más rápido y eficiente. Simplemente elige Óptica del Este, General Artigas 146, teléfono 4472-0998. Se vino el frío y en tienda Singer, acolchados, acolchados y más acolchados. De las mejores marcas, con los más lindos diseños de una y dos plazas. Colores, variedad, calidad y el mejor precio para pasar un invierno calentito. Singer te espera para ayudarte a elegir el que estás buscando. Como siempre, la mejor atención y el mejor asesoramiento que necesitas. Tienda Simcar, primera en tu preferencia. Señor productor, Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Decíamos antes de la pausa, actividad de motocross este fin de semana en la pista de Rocha Athletic Club, allí en Ruta 9, cerquita del Puente Blanco, enfrente al Puente Blanco. Allí está la pista que va a tener actividad este fin de semana. Hablamos a propósito del tema con Johnny Altés, uno de los organizadores de esta prueba que se va a estar desarrollando, decíamos, en la pista del Rocha Athletic Club. Sí, Robert, estamos a full, tratando de que el tiempo ahora nos deje hacer una carrera por fin en Rocha, que ya venimos de dos subvenciones de cross country. Ahora tenemos la BD del motociclismo, ¿no? Tenemos el motocross y bueno, estamos tratando que se abra un poco la pista para entre mañana y pasado ya empezar a trabajarla como se merece el piso, ¿no? Si bien el barro es lo que hace de repente la prueba más atractiva, a veces es demasiado, ¿no? Sí, pero es decir, al principio tú tienes que entregar la pista en óptimas condiciones, ¿no? Después el cross, realmente lo gustoso es ese zanjeado, ese barro, esas cosas son lo que le dan el espectáculo. Pero claro, digo, al principio, como te decía, nosotros tenemos que tratar que la pista esté en óptimas condiciones. ¿Qué fecha es esta? Esta es la cuarta fecha del uruguayo de MX, ahora se llama MX, de motocross para todo el mundo, el que no sigue el motociclismo. Y veníamos con una corrida de calendario en varios lugares. Ya esta fecha nosotros la teníamos que haber hecho el Día de la Madre y se la habíamos seguido a Cerros Azules. Y bueno, esperando que nos deje hacer la fecha, ¿no? ¿Las otras suspendidas se pueden llegar a hacer en algún momento o ya quedaron atrás? Sí, ya está programada para... La tuvimos que correr unos días más por el tema del viaje con Lucas a Ecuador ahora.
tuvimos que pasarla para la segunda semana de septiembre para que podamos estar todos acá, ¿no? Y poder trabajar la pista, ¿no? ¿Cuánto se puede calcular en cuántos competidores para el fin de semana? Y los competidores se han manejado en unos 120 pilotos más o menos, que es lo que lleva más o más menos, un poco más, de lo que ha hecho durante todo el año el campeonato. Con la solvencia que ahora tenemos dos o tres invitados brasileros que van a venir, uno de ellos de muy buen nivel en la Open, y están a confirmar dos o tres argentinos también que tuvieron en Salto, Arco, que es un muy buen piloto, que dicho sea paso ganó la Open ahí en Salto, que también por parte de Freda vendrían a correr acá también. ¿La actividad cómo se va a diagramar el fin de semana? Y la actividad, como se viene diagramando normalmente, el sábado tanto los preparativos, la llegada de la gente, a las 13 horas, 13:30 más o menos, arrancarían los entrenamientos libres. Libres, si bien digo libres, es por categorías que se van alargando, son tandas de 15 minutos cada categoría, para después llegar a un clasificatorio que ahí, según los tiempos que hayan hecho en los entrenamientos libres, se ordena una grilla y hay una tanda clasificatoria que es una carrera también. La cual te ordena la gatera las dos largadas del día domingo, que eso le da otro atractivo también al sábado, ¿no? Que la gente a veces no va porque dice que solamente hay entrenamiento. Bueno, el sábado, aparte de los entrenamientos libres, hay carrera, que es una carrera clasificatoria. Y bueno, y el domingo a partir de las 9:30 estaría comenzando toda la actividad. Son 10 categorías, o sea que van a tener 20 carreras, más las categorías de escuelita y eso. Así que un día para que, si nos ayuda el tiempo, para que la gente se vaya en familia. Tenemos el ómnibus de resto, Café de Resto 25, que es un ómnibus con una plaza de comida impresionante que se sumó este año a la federación. Y bueno, todo el servicio para que la gente vaya tranquilo y disfrute del verdadero motociclismo. ¿El precio de la entrada? El precio de la entrada es como siempre, no hemos manejado como hay un criterio a nivel nacional, son 150 pesos para los dos días. Ya que me dices de la entrada, te quería decir que hubo gente que de repente había sacado entradas el otro día para el cross country ya el sábado y se había suspendido, que vaya tranquilo que con esa entrada va a poder ingresar este fin de semana. O sea que a partir de las 13 el sábado y a las 9 de la mañana el domingo. Exacto, de las 13 y el domingo hasta las 9, de las 9:30 hasta las 17 horas más o menos va a tener motociclismo. Y trabajando a full otra parte para llevar a Lucas a Ecuador. Sí, venimos ahí con la ilusión de que Lucas pueda tener ese sueño. Un gran trabajo que él hizo durante todo el año, le dio la participación este año en el Latino. Y vamos a ir a Ecuador, donde hay un muy buen nivel de motociclismo. Si me atrevería a decirte que de los países sudamericanos es el que tiene mejor nivel a nivel de motociclismo. A la prueba que han hecho casi todos los latinos en todas las especialidades, en todas las categorías, mejor dicho, han hecho ahí en Ecuador, con gente de Estados Unidos que va a preparar a los pilotos. Y bueno, ya como te digo, creando esa ilusión y seguimos siempre de la mano del pueblo rochense, que más allá o más acá los sponsors y eso están echando una mano, juntando pesito por pesito con un viaje que es bastante, bastante caro. Dicho sea que nosotros nos vamos por tierra para llevar todas las motos de los tres pilotos. Luquita se iría en avión el 23, nosotros vamos el 20. Y bueno, y esos gastos hay que solventarlos, son bastante caros, entre papeleos y bueno, todo lo que lleva, ¿no? La mejor de la suerte. Bueno, gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Y bueno, y esperemos que con la presencia de ustedes en uno de los deportes menores, como le dicen ustedes. Muy bien, teníamos la palabra allí de Johnny Altés. Bueno, la mejor de las suertes para lo que va a ser esta actividad del fin de semana. Lamentablemente han debido suspender varias pruebas anteriores por el clima y esperemos que este fin de semana se pueda cumplir con la actividad. Vamos a meternos en el básquetbol. Decíamos, malas noticias para Kader, ya que no va a estar participando en la tercera de ascenso. Así que, no vamos a tener a Kader participando. Vamos a tener la palabra en instantes del presidente de Kader, Rafael de León, que nos va a contar en detalle los motivos por los cuales Kader no va a estar jugando en primera. Bueno, buenas tardes y gracias por la nota, ¿no? Nada, cronológicamente arranca con una deuda que Kader mantenía en la Federación Uruguaya de Básquetbol de cuando se competía en formativa. Esa deuda se genera en base a lo que son honorarios de jueces, viáticos y boletos de los mismos cada vez que se trasladan a Rocha o cada vez que Kader juega algún tipo de partido en formativas. Éramos conscientes que esa deuda existía,
Hasta mientras estuvo la antigua dirigencia de la Federación Uruguaya de Básquetbol, CADER tenía cierta concesión en cuanto a esa deuda porque estaba considerada dentro de un proyecto que era de formativa. Hoy cambiaron las reglas de juego, hay un nuevo presidente de la federación, hay un nuevo andamiaje en lo que es la interna de la federación, y hace que empiecen a notificar los clubes de que deben realizar el convenio para poder seguir participando de los torneos. El torneo más próximo que tenía CADER es el DTA y debe asumir esa deuda como lo que es, y nosotros como institución hicimos una propuesta de pago acorde a lo que CADER podía llegar a manejar o pagar. Era una propuesta a largo plazo, sin duda, pero bueno, nosotros creíamos que el vínculo con la federación existe, está, y que el plazo era preferible cobrar aunque fuera a largo plazo y no cerrar las puertas. Se nos hizo una contraoferta por parte de la federación en el día de ayer, el cual era realmente mucho más accesible que la primera, pero que sigue siendo inviable para lo que es CADER hoy en día. No podemos afrontar ese tipo de compromisos y bueno, reunidos en el mediodía de hoy por teléfono y manteniendo contacto con aquellos que participan del proceso, decidimos darle la baja a CADER en lo que era el torneo de TA y bueno, y en futuros torneos hasta que no logremos solucionar el tema económico, ¿no? ¿Se puede dar números respecto a lo que era la deuda, lo que es la deuda y las ofertas y contraofertas que se realizaron? Sí, sí, no hay misterio acá. O sea, CADER mantiene una deuda de 323 mil pesos con la Federación Uruguaya de Básquetbol. Nosotros propusimos entregar 50 mil en la mano y el resto en saldo, el saldo en cuotas de 6 mil. Esa fue la oferta que hizo CADER, eran 48 cuotas de 6 mil pesos. Y mantener la Federación al día de aquí en lo sucesivo en cuanto a lo que es la cuota de afiliación y lo que se generara en principio por jugar en el DTA. Después la federación hizo una contraoferta, pidió 150.000 contados y el resto en 6 cuotas. Eso era totalmente inaccesible. Hoy en la tarde de ayer se nos comunica que, bueno, que aceptaban 50.000 pesos de oferta, de depósito inicial, y el saldo en cuotas de 15.000. Eran 22 cuotas o 23 cuotas de 15.000 pesos. Algo así, o sea... pero con el compromiso de que todo lo que se generara a partir de la fecha se pagara en fecha. Y la realidad marca que el torneo de DTA, solo por jugarlo, en jueces nomás hay una pérdida de 80 mil pesos. Son alrededor, dividido en 4 meses, promedio unos 15 mil o 20 mil pesos por mes, más al convenio que se le suma, más la cuota de afiliación, más lo que se genere. Y nada, y creemos que empeñar... Hoy en día, asumir una firma de un convenio en algo que realmente al futuro no sabemos si lo vamos a poder cumplir, creo que es mejor los 6.000 seguros todos los meses, que eso sí los tenemos, y bueno, y dejar a CADER en stand-by fuera de la competencia hasta que las condiciones estén dadas para los clubes del interior volver a participar en los que son los torneos organizados por la federación, ¿no? En los papeles, en los discursos, se habla mucho de descentralizar, se habla mucho de la integración del interior con la capital, pero en los hechos es realmente no es para nada viable. Digo, nosotros cuando arrancamos este proceso en el 2007-2008, arrancamos con un proyecto de integración hacia de la capital hacia el interior. La realidad marcó de que eso se fue perdiendo en el segundo año que participamos. O sea, los tres extranjeros cayeron, después todo lo que sea para el interior es caro. Los jueces cobran un 30% más, los viáticos, la comida, el hotel, o sea, suma. Y siempre el interior se ve perjudicado en cuanto a todo eso, libre de lo que es la logística fuera de la capital, ¿no? La federación no tiene una política de ayuda a los clubes del interior, por algo los clubes del interior no participan. Y no pongo dentro de los clubes del interior a La Gomar y a Juventud, que están a 40 kilómetros de la capital, ¿no? Digo, para mí, estar a 30, 40 kilómetros, estás en la zona de influencia capitalina. Sí hablo de los clubes del interior, Salto, Paysandú, Mercedes, Soriano, Maldonado, Rocha, o sea, Minas mismo. Esos clubes es imposible que se puedan integrar, ni Colonia mismo, que también está cerca, puedan integrarse. Y bueno, mientras la política de la federación no sea abierta hacia el interior, creo que es imposible, por más que uno tenga la voluntad y la fuerza e intente de mantener un proyecto vivo por más de 4, 5 o 10 años como lo mantuvo CADER, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora que van a tomar? Nada, seguir compitiendo en la Liga de Maldonado, tratar de que la Liga de Maldonado se haga fuerte en cuanto a lo que es formativa, que creo que nos falta un poquito de asumir eso, y después ver,
ver si es viable parar algún equipo en lo que es un torneo del interior. ¿Hay alguna iniciativa de armar una organización de básquetbol del interior por fuera de lo que es la federación? O sea, se está tratando de conversar. Creo que es muy difícil eso hoy en día, pero bueno, no hay peores gestiones que las que no se hacen, y sin duda estaremos abiertos a todo lo que sea poder volver a competir con CADER en un círculo de buen nivel de basquetbolístico, ¿no? Indudablemente mal momento para los equipos profesionales, tanto de básquetbol como de fútbol. Por el lado del básquetbol no va a estar jugando, y por el lado del Rocha Fútbol Club, bueno, se está esperando si finalmente se conforma la nueva divisional. Hay tiempo indudablemente para esperar, pero está complicado el tema, y Rocha, ya saben, está descendido a la tercera división, a la divisional C, por lo que ahora lo único que se espera es ver las condiciones del nuevo campeonato y ver de qué forma se juega y si finalmente se va a estar conformando la segunda división nacional. Vamos a ver, de aquí a fin de año seguramente mucha va a ser el agua que va a correr debajo del puente, así que vamos a esperar qué pasa, pero indudablemente momentos difíciles para las instituciones que nos representaban a nivel nacional en básquetbol y en fútbol. Vamos a ir a la pausa, venimos enseguida con la actividad del Campeonato Nacional de Clubes, que La Valleja ha clasificado y ya se metió en semifinales. Escritorio Camperir con Ernesto José Lubidriel en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubidriel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Camperir con Ernesto José Lubidriel en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928. Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número, 099-99-21-22. Repromax se renueva sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo. Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería, peluches, juegos didácticos, tecnología
Todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo 113 y 115 o por el teléfono 4472-8890. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marcas BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En abasto de carnes y carnicería El Bebe, siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe, y con todo lo que ofrecemos, carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021. Óptica del Este, de Virginia Fernández Mogni, te hace los trámites ante VPS para tus lentes con receta. No más pérdida de tiempo. Nosotros te hacemos el trámite ante VPS y te evitamos las esperas. En Óptica del Este te esperamos con los más lindos modelos y la última moda, colores y diseños, las mejores marcas, lo más novedoso y el servicio más rápido y eficiente. Simplemente elige Óptica del Este, General Artigas 146, teléfono 4472-0998. Se vino el frío. Y en tienda Simger, acolchados, acolchados y más acolchados. De las mejores marcas, con los más lindos diseños de una y dos plazas. Colores, variedad, calidad y el mejor precio para pasar un invierno calentito. Simger te espera para ayudarte a elegir el que estás buscando. Como siempre, la mejor atención y el mejor asesoramiento que necesitas. Tienda Simger, primera en tu preferencia. Señor productor, Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Decimos antes de la pausa, La Valleja tenía un examen que pasar en Valle de Ordóñez frente a Independiente. La Valleja ganó 2-0, pero, bueno, lo decíamos en el compacto en el programa pasado, La Valleja era superior, podía haber convertido perfectamente 4 o 5 goles, y los hizo en Valle de Ordóñez. Estuvimos hablando con Robertito Pioli, que nos cuenta lo que fue el partido y esta posibilidad de La Valleja meterse en semifinales del torneo de clubes de OFI. Roberto, una victoria contundente con autoridad y que les da la clasificación a semifinales. Sí, por suerte pudimos lograr el triunfo, fue por 3-0, creo que fue un partido favorable hacia nosotros, encontramos un gol a los primeros minutos, apareció de cabeza ahí Matías Malo y bueno, ya nos dio la tranquilidad, ¿verdad? Porque ya tenían que convertir unos cuantos goles para dejarnos afuera.
¿Y el resto del partido cómo fue? Contame. Bueno, el resto del partido fue algo complicado porque pegaron muchísimo, se hicieron expulsar dos jugadores. Después nosotros, bueno, tuvimos que mantener la pelota para que los jugadores nuestros no fueran golpeados y nada, fue dentro de todo no fue lo previsto, ¿no? Porque pensamos que iban a ser más duros. ¿Santa Lucía se viene ahora? Sí, Santa Lucía, Wander de Santa Lucía, creo que va a ser un duro escollo porque tienen buenos jugadores, ya estuvimos averiguando algo y la verdad que, bueno, vamos a ver para qué estamos preparados. ¿Qué se puede decir de ese rival? Y nada, que seguramente ya están acostumbrados a jugar este clase de partido y bueno, nosotros vamos a tener que tener mucho recaudo en la zona defensiva porque tienen jugadores de alto nivel. ¿Cómo has visto a La Valleja con el paso de los juegos? Bueno, lo he visto mejorando muchísimo. No fue un buen comienzo, no teníamos un gran equipo, pero la verdad que nos fuimos acomodando y bueno, estamos bastante bien armados como para defender lo que se viene. ¿Cuál es el objetivo del equipo? Bueno, en primera instancia el objetivo nuestro era clasificar entre los ocho. Se logró ese objetivo y bueno, las metas ahora son otras. Tratar de llegar lo más lejos posible y bueno, si la Copa viene mejor, ¿verdad? Es el objetivo, que aparte La Valleja se merece un título y bueno, estamos a un paso de llegar a la final, que es la segunda meta que tenemos ahora, es llegar a la final. Tenis que a veces es difícil, una vez logrado el primer objetivo, enfocarse. Sí, porque en realidad el cuerpo se descansa un poco, se logra un objetivo muy importante como jugar en la divisional A de fútbol de Ofi. Creo que, bueno, a la prueba está que no hay, en Rocha no hay ningún equipo que lo ha logrado. Bueno, somos el primero y bueno, la verdad que felices por eso, pero también también trataremos de defender esta copa que está en juego. ¿Se viene lo local también? Sí, ya nos estábamos preparando para lo que iba a ser el miércoles. Bueno, por suerte se pospuso una semana más, que es importante para ir trabajando, para ir viendo los rivales también que se van a enfrentar el domingo. Así que bueno, estaremos al alpiste y viendo, sacando cosas positivas siempre. La Valleja que viene aceitado ya con la otra competencia paralela. Sí, viene aceitado hace mucho tiempo que estamos entrenando juntos, eso es importante. Incluso se suman jugadores para las copas que se vienen. Hay jugadores que conseguimos que son muy buenos para el nivel local. Así que bueno, apostamos a ellos también que vayan defendiendo la Copa Integración esta. En lo personal, ¿cómo te has sentido jugando? Bien, bueno, me está colocando de doble 5, el otro día jugué un poco más solo en el medio porque plantamos tres jugadores en el medio y bueno, yo contento, muy contento no solo por mí, sino por la institución, ¿verdad? Que lo vienen a hacer. Muy bien, la palabra entonces a Robertito Pioli y las felicitaciones al equipo de Oliverde por este pasaje a la semifinal de la Copa de clubes de Ofi. Vamos a ir a la pausa, vendremos enseguida con una nota muy especial, ya que estuvimos en diálogo con Pedro Cardoso en esta semana, porque, bueno, aparentemente la magia volvería a las canchas del fútbol de Rocha en los pies de Pedro Cardoso. Así que luego de la pausa la nota. Escritorio Campelir, con Ernesto José Lubirriel, en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha, es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubirriel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Campelir, con Ernesto José Lubirriel, en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928.
Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número. 099-99-21-22. Repromax se renueva sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo. Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería, peluches, juegos didácticos, tecnología. Todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo 113 y 115 o por el teléfono 4472-8890. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji, toda la línea Oregon, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras, en repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En abasto de carnes y carnicería El Bebe, siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021. Óptica del Este, de Virginia Fernández Mogni, te hace los trámites ante VPS para tus lentes con receta. No más pérdida de tiempo. Nosotros te hacemos el trámite ante VPS y te evitamos las esperas. En Óptica del Este, te esperamos con los más lindos modelos y la última moda, colores y diseños, las mejores marcas, lo más novedoso y el servicio más rápido y eficiente. Simplemente elige Óptica del Este, General Artigas 146, teléfono 4472-0998. Se vino el frío y en tienda Simger, acolchados, acolchados y más acolchados, de las mejores marcas, con los más lindos diseños de una y dos plazas, colores, variedad, calidad y el mejor precio para pasar un invierno calentito. Simger te espera para ayudarte a elegir el que estás buscando. Como siempre, la mejor atención y el mejor asesoramiento que necesitas. Tienda Simger, primera en tu preferencia. Señor productor,
Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios, más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay, importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Estuvimos en diálogo con Pedro y nuestro compañero Robert Bitancourt realizó esta nota que van a ver a continuación en torno al regreso de Pedro Cardoso al fútbol. Si bien, en Rocha hay muchos problemas en torno a la actividad y la organización de la actividad, la Liga Rochense tampoco pisa firme en materia de organización y el campeonato se viene dilatando, se han suspendido la fecha en la semana pasada de la Copa Ciudad de Rocha. Hay diferentes dificultades y dentro de ese panorama aparece Pedro Cardoso con la posibilidad de volver a vestir una camiseta de fútbol en primera en la liga. Vamos a hablar con él para que nos cuente cuál es el plan a seguir para este año. Sí, estoy ahí entrenando en Tabaré y bueno, vamos a ver cuando arranque si estoy para jugar por lo menos un rato y bueno, esperemos que se pueda, por lo menos hasta ahora todo bien por suerte. La gente en la serie, por ejemplo, decía así, está, Rocha tiene a Pedro. Y se dio y salimos campeones. Sí, a mí la verdad que me invitó Milton hace un tiempo me había invitado. Y bueno, cuando Machadito que estaba ahí, que fue el que me arrimó para ir. Y después saltó que tenía una suspensión como de 4 partidos, no pude jugar. Y bueno, pude jugar los últimos, creo que 2 o 3 partidos. Por suerte se dio un campeonato que hace años pero Rocha no ganaba. Y bueno, la verdad que era un grupo bárbaro y se pasó lindo por lo menos. ¿Jugaba con el Mago arriba? Sí, no, jugaba Jorgito, que ahí sí que hace la diferencia porque Jorge está totalmente vigente y bueno, y sigue teniendo el pie zurdo ese que la verdad que es magia, ¿no? ¿Y para jugar en Tabaré qué falta? Nada, falta más que nada, digo, todavía tengo que bajar unos kilos más, digo, y falta que ya llevo 5 años sin jugar al fútbol, digo, a no ser algún partido que jugara con la senior o algo de eso, y bueno, y uno, por más que dicen que es cierto que el cuerpo tiene memoria, pero cuesta un poco agarrar, ¿no? ¿Te ha costado justamente volver a la actividad, en la parte física, el pique que tenía siempre Pedro? Ah, no, eso indudablemente, creo que ya no va a volver, digo, por más que hay momentos que uno tiene que intentar andar más con la pelota al pie, ya no se puede correr tanto en el largo porque no, ya no me da para tanto, pero bueno, intento por lo menos suplirla con otra cosa, lo que era velocidad antes, que ya se fue, digo, intento jugar un poco más en corto, ¿no? La gente va a ver a Pedro en la cancha y le va a pedir goles como cuando estaba en el Rocha Fútbol Club. El otro día me dijo Jean que si jugaba 30 minutos como antes, digo, Jean, ya no está el de antes, digo, o sea, ya se fue, digo. Pero no, esperemos que por lo menos se pueda jugar. Yo la verdad estoy contento por el hecho de volver, que sea mucho tiempo. Ya pensé que nunca más iba a volver a jugar al fútbol. Y bueno, y las piernas están respondiendo, esperemos llegar bien, falta un mes y algo todavía, ¿no? ¿Qué queda de aquel Pedro del Rocha Fútbol Club ahora que lo ves de repente perdiendo la categoría? Digo, ¿cuánto ha cambiado todo, no? Indudable, digo, yo ya tengo 41 años, digo, yo cuando jugué en Rocha, creo que jugué con 30 cuando fue la Copa aquella, y indudable, digo, el que ahí estaba bien físicamente, digo, se jugaba otro ritmo y ahora después de haber parado 5 años, digo, cuesta, digo, pero bueno, uno digo, tiene que ser consciente que de la edad que tiene, de para lo que está, y si estoy para jugar voy a jugar un rato, si veo que no estoy voy a estar ahí para sumar en el grupo nada más, ¿no? El Rocha, nostalgia verlo en la C, ¿no? No tenga duda, digo, no tenga duda, y yo como te decía hace un rato, la veo muy difícil que Rocha vuelva a competir a nivel profesional, digo, por lo que es como institución en este momento, creo que se ha venido abajo desde todo punto de vista, y bueno, esperemos que sí, porque para todo lo que quiere, por todo lo que le brindó este departamento, digo, que un día pueda volver a jugar, pero yo la veo muy complicada, ¿no? Si no tiene jugadores de las canteras, es imposible. No tenga duda, yo el año pasado cuando agarramos con el Lechuga ahí, que estuvimos en las inferiores, Rocha tenía creo que era 5 jugadores del club. Digo, el resto se lo prestaban los clubes a nivel local. Entonces creo que es imposible, digo, un club con 5 jugadores que tenga en instituciones, prácticamente imposible poder jugar, porque si un día a los clubes de acá se le antoja no prestártelo, digo, creo que no te puedes presentar. Entonces yo la veo muy complicada, Dios quiera.
venga alguien y cambie esto, ¿no? El cuerpo tiene memoria en la parte física, ojalá que en la magia también, para que vuelva la magia de Pedro Cardoso. Ojalá que se dé, por lo menos que se pueda volver, y bueno, si se puede gritar un gol otra vez, ya con eso ya me daría, ¿no? Indudablemente uno se queda con aquella imagen de Pedro en el 95, en el 2005, bueno, con un gran jugador de fútbol, ¿no? El mejor exponente del fútbol rochense en años. Y bueno, indudablemente esa nostalgia que le queda a uno, pero también hay que saber que no va a ser lo mismo, ¿eh? Porque los años no pasan en vano, y eso lo mismo lo decía Pedro. Pero de todas maneras, indudablemente queda eso de la esperanza de poderlo ver nuevamente, y esos chispazos de magia y de calidad que seguramente no los perdió, lo podamos tener nuevamente en las canchas de nuestro fútbol. Ojalá que se dé para el bien del fútbol de Rocha, porque indudablemente Pedro arrastra mucha gente, es un hombre que vende entradas por sí solo, así que indudablemente va a ser un toque de calidad para nuestro fútbol. Vamos a la pausa, venimos. Escritorio Campelir con Ernesto José Lubidiel en 33 y Ribot de la ciudad de Rocha es la mejor garantía para su negocio agropecuario. Remates ferias, ventas por pantalla, negocios en el campo, ventas de lanas, tasaciones y arrendamientos. Sienta el martillo que vende más. Ernesto José Lubidiel, una palabra confiable para el productor. En Rocha, teléfonos 047-2200 y 099-68-2472. Campelir con Ernesto José Lubidiel en todo el departamento y en la pantalla más grande del Uruguay a través de la televisión. Bruber, cerramientos, carpintería de aluminio y vidriería, los espera para brindarle la mejor atención y el asesoramiento que usted busca en nuestro amplio taller. Fabricamos a su medida las más variadas líneas de aberturas de aluminio con la calidad y el precio que espera. Consulte también por pisos flotantes y la línea de productos Arquifuam para la construcción y decoración. Bruber los espera en La Valleja 155, teléfono 447-28363, celular 099-396-928. Visítenos en nuestra página web www.bruber.com.uy. Porque los momentos más felices de su vida debe guardarlos para que no queden solo en su memoria. Confía en profesionales de reconocida labor por más de 20 años. Video, filmación y fotografía de bodas, cumpleaños, casamientos y eventos especiales. Convertimos tu viejo video en DVD o pendrive. Tomamos fotos de tus videos y muchísimo más. Todo es posible llamando al 099-99-21-22. Fotografía profesional, books de fotos y más, mucho más. 099-99-21-22. Recuerde este número, 099-99-21-22. Repromax se renueva sus 24 años y ahora ofrece más comodidad en su nuevo local, donde como siempre le ofrece todo. Lo mejor en computadoras, telefonía celular y accesorios en las mejores marcas y con la garantía ya reconocida. El servicio de plotter para copias y escaneos de planos para arquitectos, equipos de oficina, papelería y fotocopiadoras Kyocera, Sharp, Olivetti, Samsung y Xerox. Y también para los más chicos, la más variada línea en juguetería. Peluches, juegos didácticos, tecnología. Todo está en Repromax. Todo está en 25 de mayo 113 y 115 o por el teléfono 4472-8890. En Dani Agrojardín,
Máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jin Daiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios. Baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU. Electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo. Línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher. Dani Agrojardín. Todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja. Teléfono 4472-7944. En Abasto de Carnes y Carnicería El Bebe siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021. Óptica del Este, de Virginia Fernández Mogni, te hace los trámites ante VPS para tus lentes con receta. No más pérdida de tiempo. Nosotros te hacemos el trámite ante VPS y te evitamos las esperas. En Óptica del Este, te esperamos con los más lindos modelos y la última moda, colores y diseños, las mejores marcas, lo más novedoso y el servicio más rápido y eficiente. Simplemente elige Óptica del Este, General Artigas 146, teléfono 4472-0998. Se vino el frío y en tienda Simger, acolchados, acolchados y más acolchados. De las mejores marcas, con los más lindos diseños de una y dos plazas, colores, variedad, calidad y el mejor precio para pasar un invierno calentito. Simger te espera para ayudarte a elegir el que estás buscando. Como siempre, la mejor atención y el mejor asesoramiento que necesitas. Tienda Simger, primera en tu preferencia. Señor productor, Agrocentro Rocha tiene todos los insumos agropecuarios más el asesoramiento técnico especializado con ingenieros y veterinarios a su disposición. Destacamos paquete sanitario para sus terneros, contando con descornadoras, señaladoras y todo lo necesario para la yerra. También tenemos postes y piques de curupay, importados de Paraguay a muy buen precio. No se pierda esta oportunidad y todas para el agro en Agrocentro Rocha. Gente de Rocha trabajando nuestra tierra. Estamos cerrando el capítulo de hoy, la verdad que mucho material. Y nos queda en el debe lo que decíamos, lamentablemente no nos dio el programa, nos queda la actividad de fútbol de salón, que ya tuvo en materia juvenil una definición en el torneo, en la primera parte del torneo, con Independiente ganador de la tabla, y ahora se vienen los playoffs, donde van a estar Independiente, La Paloma, Palermo e Italiano definiendo el torneo de juveniles de fútbol de salón, mientras tanto el torneo de preparación de primera, de los mayores, también entra en etapa de semifinales, así que va a haber actividad sábado y domingo en el gimnasio del Club Cader, en un campeonato que se pone realmente muy, pero muy bueno. Así que la invitación está planteada también a acompañar el fútbol de salón, el motocross, todas las actividades que se desarrollan en materia de fútbol también aquí en Rocha, así que la invitación está planteada para encontrarnos nosotros aquí en Viva el Deporte el próximo viernes, a la hora 20, como siempre, como hace más de 26 años aquí en Canal 9. Ha sido un placer.
El 9, Telerrocha, Canal 9.